Bueno, bons días, benvidos a esta sala de prensa do Rectoría, onde vamos a comenzar o acto de presentación do partido do aniversario do Club Deportivo Silva. En primeiro lugar, damos a palabra a Chechu Vales, director xeral do Silva. Bueno, bons días a todos. Como director xeral del Club Silva, é para nosotros un motivo de orgullo poder recibir o Real Club Deportivo. En esta fiesta anual, nuestro memorial Antonio Meirás, que ya cumple la segunda edición con esta cita, queremos recordar año a año a nuestro presidente de honor que tanto esfuerzo ha hecho durante tantos años por nuestro club. El partido se organiza con toda ilusión del mundo. Desde mi junta directiva hemos decidido que la entrada tenga un precio popular de 5 euros para poder favorecer la asistencia de ese primer amistoso del Deportivo en esta ciudad, en la ciudad de ahora en de pretemporada, y lo hace ante otro equipo de la ciudad. Por ello, seguro que muchas personas se acercarán. Tenemos que dar las gracias a la Universidad de La Coruña, a su personal, por las facilidades que nos está dando en su organización. También al Concello de La Coruña, por su colaboración. Y, como no, a un deportivo que siempre está para echar una mano cuando se le pide. Para nosotros empieza un año ilusionante, empieza nuestro cuarto año en tercera división. Nuestro año en el que queremos más fútbol, confiamos en seguir afianzándonos en esta categoría y poder seguir organizando más memoriales ante Antonio Meirás para que todos los coruñeses sigamos disfrutando del fútbol de nuestra ciudad. Y ahora voy a dar unos detalles del partido, es decir, es la segunda memorial ante Antonio Meirás, entre el Silva y el Deportivo, el sábado 15 de julio de este año, a las 7:30 en el Estadio Universitario de Miña, UDC. La entrada costará un módico precio de 5 euros y se pueden comprar en el mismo día en el partido. Habrá dos puertas habilitadas para ello en el propio estadio. No existirá venta anticipada de entradas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Damos ahora palabra a Tino Fernández, presidente del Real Club Deportivo de La Coruña. Pues muy buenos días. La primera palabra pues de agradecimiento a la Universidad de La Coruña, al Concello y, por supuesto, pues a nuestros amigos del Silva, pues por contar con nosotros, porque para nosotros pues también es un motivo de alegría pues que dos clubes amigos y hermanos de la ciudad, pues podamos participar en este memorial tan importante para el Silva y también para nosotros, porque va a ser el primer partido que juguemos aquí en la ciudad. Yo creo que es una oportunidad pues de ver cómo vamos arrancando en esta pretemporada que ya llevamos desde el martes trabajando, desde el miércoles, y bueno, pues que se vean los primeros fichajes, que seguramente pues vendrán más. No sé si vamos a ver alguno más de los que ya están anunciados, pero bueno, pues seguro que va a ser muy bonito pues para todos nuestros aficionados y la gente del Silva. Desearles al Silva pues una temporada fantástica y darles la enhorabuena pues a todos, a la directiva, al entrenador, a Javi Bardanca, que pues han hecho unas temporadas muy buenas y que efectivamente sea de consolidación y, por qué no, pues a lo mejor de ser más ambiciosos y de que podamos tener pues en la ciudad de A Coruña y en nuestra comarca pues más equipos más arriba, ¿no? Como hay en otros sitios. Yo creo que podemos aspirar, no es tampoco pues, a lo mejor esta temporada, pero sí en general, pues que en esta zona pues podamos estar más representantes de la zona en segunda B, ¿no? Pero estoy en cualquier caso pues seguro que van a hacer una temporada pues estupenda. Son un club amigo, son un club hermano y en la medida que podemos pues siempre les apoyamos. Por lo tanto, pues eso, felicitarles por todo el trabajo cargado de ilusión que hacen durante todo el año, que además lo conocemos bien. Felicitarles por lo pasado, pero en fútbol como es presente y es futuro, pues sobre todo desearos pues muchísima suerte para que la temporada que empieza pues sea un éxito para todos. Y pedirle al deportivismo, que en realidad sé que no hace falta, pues que llenemos esas instalaciones del campus del Viña, y que porque además pues es un buen fin. Y creo que más esfuerzo que los 5 euros, lo siguiente ya prácticamente es ponerlo gratis. O sea que yo creo que Chechu y su gente pues han hecho un precio realmente popularísimo pues para pasar la tarde del sábado próximo, del sábado 15. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, reitor. Para Concello de A Coruña, desde luego, es un placer colaborar con este memorial a Antonio Meirás. Sí. Creo que, bueno, que é unha boa noticia, non? Que os que son os dous principais clubes de fútbol da cidade
pues teñan a ben colaborar, non? Neste caso, pues neste torneo, non, que tenga o Silva como protagonista, creo que unha vez máis, non, pues o Deportivo pues se implica no deporte da cidade, coa propia cidade, creo que ten que ver moito, non, con esta filosofía, non, das relacións que entre o concello e o propio Deportivo pois profundizamos coa adenda ao convenio que asinamos os pasados días. Creo que a implicación do Deportivo é indiscutible, cada vez maior, non, coa cidade, co tecido deportivo, co fútbol base, como é a do Concello da Coruña, non? Bueno, pois temos na camiseta do noso Depor esa Torre de Hércules, non, que nos va a levar ese símbolo da nosa cidade por toda a xeografía. Creo que se apoia, non, con este memorial ou con este partido, pois a unha institución do deporte de barrio, do deporte aficionado da cidade como é o Silva, que ademais pois ven de realizar a mellor temporada da súa historia. Creo que tamén é oportunidade para celebrar, non, que esa, bueno, creo que ese papel importante do Silva o ano pasado. Creo que ao mesmo tempo tanto Silva como Depor van a abrir, creo que, temporadas ilusionantes nos seus creo que nos seus respectivos papéis, non? En primeira división o Deportivo e en terceira o Silva, que efectivamente o Gallá, non? Pois ano que ven ou dentro de pouco podamos estar celebrando que Silva xa non está en terceira, senón en segunda B, e que novos equipos coruñeses, non, se suman as categorías máis elevadas do fútbol. Creo que ao mismo tempo, non, pois o fútbol base tamén hoxe con, bueno, ese convenio entre o Deportivo e a FAC vai a estar de noraboa, vai a estar de noraboa, creo que tamén a relación xa profunda que existente entre a universidade e o concello, e neste caso cos clubes deportivos da cidade, pois esas obras do estadio del Viña cofinanciadas polo concello e a diputación que se van a realizar este verán, que van a mellorar todas as pistas de atletismo, e novamente pois podemos dar máis oportunidades á práctica do deporte na nosa cidade con esa colaboración interinstitucional na que a Universidade da Coruña, devo decir, que nunca falla, non? Co cal, bueno, creo que é unha boa noticia, non? E efectivamente, non, animar a todos os coruñeses e coruñesas e a xente que nos este visitando este fin de semana, que despois de ver a bandeira de Traíñas, non, o sábado pola tarde no campo de regatas, pois se acerquen ao campus del Viña para ver o partido de fútbol. Eu intentarei estar en ambos eventos, non, si me permite o corpo, e despois, pois eso, celebrar xuntos, non, pois unha bonita xornada de deporte na cidade da Coruña. Sin máis, pois, señor Reitor. Moitas gracias. Eu simplemente felicitarnos de que dúas entidades como son o Silva e o Deportivo pois pensaran na Universidade da Coruña onde poder realizar este segundo memorial a Antonio Mirás. Para nós como universidade pois é fundamental participar en todas estas cuestións que teñen que ver co desenvolvemento do tecido social e cidadán, onde creemos que a universidade debe estar presente, non? Tamén, como comentaba xa o alcalde, nos intentamos institucionalmente manter a mellor relación a través do concello con todas as entidades deportivas da zona para que as nosas instalacións podan ser utilizadas por distintos colectivos, equipos, de forma que saquemos unha rendibilidade social a esas instalacións que nos temos. Por outro lado, nos somos unha institución onde temos 18.000 xóvenes que son 18.000 potenciales deportistas, ¿no? E, por lo tanto, creo que esta relación entre as distintas entidades que realizan deportes, tanto sea deporte de base como sea deporte profesional, como é o caso do deportivo, creo que é fundamental, porque temos que ser capaces de que o deporte forme parte da vida cotidiana de cada un dos nosos jóvenes que están nas nosas aulas, e eso será a garantía de que posteriormente na súa vida tamén desenvolven esta actividade deportiva para lograr pois, bueno, isto que se chama ahora calidad de vida saudable, ¿no? Por tanto, nos como universidade estaremos aí, ¿no? Estaremos aí prestando o noso apoio na nosa medida para que todas estas actividades podan ter un marco onde poder desenvolver. Por tanto, nas nosas instalacións, tanto as instalacións deportivas como as instalacións que temos académicas, estarán sempre a disposición de todas as entidades que queran realizar en elas as súas actividades. E nada máis, simplemente felicitar aos dous clubs, que cada un na súa categoría, pois que teñen unha temporada chea de éxitos, porque redundará
incluso no humor dos propios cidadáns coruñeses, ¿no? Claro. Que eso tamén é bo, claro, este optimismo que sempre se extraen de cando o Deportivo vai ben na Coruña, sempre se respira de outra maneira, ¿no? Tamén felicitar ao Concello por apoyar este tipo de cuestións, pensar e colaborar coa Universidade da Coruña, como sempre fan, para que podamos desenvolver as nosas actividades. E creo que agora, pues, tendo en conta a xente que está aquí, pois pues, abrimos un turno de preguntas, e se alguén quere preguntar algo máis. Bueno, como último, animar, por suposto, a toda a xente que se acerque por o campus del Viña, despois da Traína. Temos facilidade de aparcamento, por lo tanto, non hai problema. E transporte público é moi activo, por lo tanto, non hai problema para acercarse ali a ver o partido. Quedamos a vosa disposición. Está todo claro? Onde se venden as entradas? Checho. Na porta, si se van a entrar, venderei na porta. Non había venda anticipada, non? Si, si, eso se pasamos moi ben, ou pensamos para que non houbera duplicación de entradas ni falsificación, entonces, vale. Por o riesgo, máis ben. Non hai venda anticipada, perdón. Sí. Nas taquillas. Vale, pois, moitas gracias a todos.